Ciertamente, eh, en fin, como ya he expresado en alguna otra ocasión, a lo mejor no se puede hablar o no se debería hablar o deberíamos ser muy prudentes y no hablar del drama de la educación en España o de la tragedia incluso de la educación en España, subiendo, diríamos, el grado de... Pero la verdad es que estamos bastante cerca de semejante situación. Entonces, claro, si pensamos que hoy día eh, estamos entrando... Porque mucha gente habla ya que estamos en la sociedad del conocimiento, de eso nada, el conocimiento está en manos del 7% de la población del mundo, como mucho, a lo bueno, mejor he apostado demasiado fuerte. Pero si efectivamente estamos entrando en una etapa definida por el conocimiento, quiere decirse que la competitividad que pueda tener España, si es que para ese momento España todavía existe, pues puede ser verdaderamente dramática, es decir, que la competitividad puede ser nula, efectivamente nula además con unos agravantes que estamos viviendo últimamente enormes. ¿no? Ahora vamos a ver algunos de ellos, algunos de esos desafíos, pero quizá el que puede un poco prepararnos aquí es de que muchos de esos, que, de los pocos chicos que como no, chicas que podemos considerar como sobresalientes, esos encima se nos largan, esos encima se nos largan. De manera que entonces, como, como, como podéis observar, puesto que sois colegas todos, eh, como podéis observar, el panorama... Captadísimo, el panorama eh, en principio pinta mal. De todas maneras, ninguno de los que aquí estamos somos pesimistas, porque para ser profesor y educador no se puede ser pesimista a la vez, y desde luego yo no lo soy lo más mínimo. O sea que todavía confío en que esto se encarrile, pero evidentemente no se va a encarrilar sin el esfuerzo de cada uno de los señores que están aquí, y señoras y señoras que están aquí sentados en las mesas. Esto es una labor completamente de, de, de examen diario, de examen diario, a ver qué he hecho yo hoy. Porque efectivamente enmendar la situación eh, fuertemente deficitaria que tiene la educación española. Vale. Entonces, naturalmente, yo esto lo voy a ver en mi manía personal, que es el contexto internacional. A mí por ahí, eh, siempre cuando me preguntan, bueno, ¿este a qué se dedica? No? Siempre eh, he dicho, eh, pues, me lo han preguntado muchas veces en los foros internacionales y en otros sitios. No, mire, yo me dedico a explicar fuera de España lo que pasa en España. Y explicar en España lo que pasa fuera de España, ¿eh? más o menos, en materia de educación. De manera que esa sería un poco lo que, lo que ha definido un poco mi vida profesional a, a lo largo de estos años, eh, recorriendo por ahí bastantes países y siendo también víctima, incluso familiarmente, de, 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 de una familia completamente disgregada por el, por el orbe Terrac. De manera que, eh, bueno, dicho esto, los temas que voy a tocar están ahí puestos perfectamente. en esos cuatro puntos fundamentales no tenemos más remedio que echar mano de los términos fundamentales de referencia, de los términos a veces complejos de a los que nos vamos a referir y después vamos a ver el sistema de una manera diríamos estática y de una manera dinámica, que eso es la anatomía y la fisiología, ¿no? Aquí creo que tengo alguna médica, no sé dónde anda. Bueno, pues en, en concreto, entonces vamos a hacer primero un estudio un poco anatómico, es decir, qué partes fundamentales del sistema vale la pena detenerse y vislumbrar, y, y después lo vamos a ver en funcionamiento, es decir, cómo está efectivamente, cómo todo eso se traba, y cómo todo eso se pone en marcha, y cómo todo eso está de, funcionando. Y naturalmente, eh, puesto que no tenemos más remedio que, que acabar diciendo que hay mucho que hacer, pues, ¿por dónde empezamos? Es decir, ¿Qué vamos a hacer? Miramos otros modelos extranjeros. Que ya han salido aquí a lo largo de la, de la charla, algunos modelos extranjeros que nos puedan interesar, o, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer? Es decir, ¿por dónde podemos realmente empezar? Desde luego, ya les he adelantado por dónde hay que empezar, y es que porque mañana mismo, yo espero de cada uno de vosotros, que efectivamente, a primera hora del día, a ver qué puedo yo hacer hoy, por, por mi, mi pequeña parcela, por enmendar, diríamos, la situación eh, difícil, vamos a llamarla de momento difícil. Que está viviendo la educación en España. Vamos a empezar con los términos fundamentales de esa referencia, y concretamente me voy a referir a estas, también a estas, cuatro, a estas tres cosas: qué es un sistema educativo. Parece que es una cuestión elemental, pero no lo es tanto. Vamos a ver. Génesis de los sistemas educativos nacionales, porque sin entender, sin entender la historia no se entiende nada, ¿verdad? Si no se comprende la historia de las cosas, difícilmente se profundiza en ellas. Y vamos a ver algunos rasgos contextuales del momento en que estamos viviendo. Eh, veré, ver, como os daréis cuenta inmediatamente, para mí el sistema educativo depende del contexto, fundamentalmente, es decir, que es, es, es fuertemente contextual y, y, por consiguiente, sin entender estos rasgos contextuales más llamativos, porque no podríamos estar años, esto es objeto de, un, de más que un curso, ¿no? pero por lo menos ver algunas cosas. De eso. Vamos a empezar por lo primero, por el que es un sistema educativo. Vamos a ver, nosotros tenemos, funcionamos... <laughs> con una clara idea que es la que yo vio y la que yo vio el señor Aristóteles de una manera perfectamente clara. ¿eh? El hombre es animal social, son politicón. Cuidado, no ser político, ¿eh? y mucho menos lo que entendemos hoy por político. Politicón era de la polis, que era efectivamente la sociedad griega de entonces, porque eso sí, la neta ruralidad, la completa ruralidad, no da lugar a la educación de ninguna manera ni tampoco a la socialidad. La ruralidad bruta, naturalmente, la ruralidad ya de alguna manera civilizada, civis es la misma palabra, polis y civis, es exactamente la traducción, como sabéis, latina del término griego polis. Pero bueno, entonces el zon politicón es claramente ser social. Quiere decirse que entonces nosotros tenemos, así como Kant, recordáis que tenía los dos a priori fundamentales de la, la razón, el espacio y tiempo, pues nosotros efectivamente la, la sociedad. es nuestro eh, vista tanto temporalmente como eh, espacialmente es efectivamente nuestro espacio. Y entonces eh no podemos pensar de otra manera, es decir, es la sociedad la que manda como todo. Entonces, la sociedad para organizarse tiene una serie de subsistemas que ayudan efectivamente a que se eh a que se organicen, a que se organicen. Entonces, dentro de esos subsistemas del, del sistema social está el subsistema político, le llamamos el sistema político, está el sistema legal, que no coincide aunque en algunos países se les haga coincidir con el sistema político, el sistema religioso, ustedes preguntarán o vosotros preguntaréis, el sistema religioso no hace no es ...transcendental a la sociedad, sí, claro que lo es en gran parte, pero... ...está inserto en la sociedad, nosotros... Eh, ...en fin, eh, en el seno de cualquier iglesia, la mayor parte de las... ...de las oraciones que, que, que se recitan... ...a diario, hacen... ...hacen... ...alusión a cosas sociales concretas, como es... ...se pide por el hambre, se, pide, en fin, se piden por hechos... ...obviamente que hacen a la sociedad humana, de manera que no... ...no es ninguna herejía en absoluto decir que el, su sistema religioso... ...es un sistema del sistema social... Otra cosa es que tenga otros referentes, que tenga otras coordenadas, además de, pero es evidente que es una parte importantísima del sistema social, el sistema de salud, el sistema económico. Bueno, entonces, lo que ha pasado al sistema militar, el sistema de defensa, entonces lo que ha pasado a lo largo de la historia es que estos subsistemas suelen entrar en conflicto porque quieren muchas veces ser el predominante dentro del sistema social. Y esto lo vemos en las distintas etapas de la historia lo vemos o sea, vemos que hay una parte importante de la historia o más bien períodos concretos de la historia dominados completamente por el subsistema militar es el ejército el que naturalmente ha hecho que todo sea sea que, en fin que lo, lo, fundamental de la sociedad sea la defensa y por tanto todo lo demás queda supeditado a él la educación que es otro de los subsistemas naturalmente ya lo habéis podido comprobar en vuestras mentes la salud cualquier cosa depende naturalmente de lo mismo con el sistema político el sistema político eh, a lo largo de la historia ha sido quizás el que más redundantemente ha insistido en, en igualarse al sistema social. Ver la sociedad a través de la política y la política a través de la sociedad. Todo lo demás depende de ahí. El sistema educativo sería entonces un brazo del sistema político. El sistema de salud también, no digamos ya el sistema judicial, al servicio de lo que lo estamos viendo estos días mismos. Es decir, en fin, hay una continua querencia una continua, mmm, de los subsistemas sociales de casi todos, no todos, los hay más modestos. Por ejemplo, el sistema de salud raramente se ha querido hacer el primer... Ha pasado alguna vez con alguna epidemia mundial o con alguna... En, en, en fin, estas cosas que alguna vez pues, ha tenido que tomar el mando de todo? Pero generalmente hay, hay sistemas... Podríamos decir que los más eh, proclives a, a mangonear sobre los demás sistemas sociales han sido siempre el sistema político, obviamente, el sistema militar muchas veces, algunas veces el sistema religioso, no olvidemos, como ya lo estamos viendo hoy. Es decir, no hace falta remontarse a tiempos teocráticos, ¿no? Eh, digamos en el seno de la propia iglesia, ah, pero veámoslo hoy, que pasa en los países islámicos, no es más que una supeditación de todos los regímenes políticos, sociales, etc., al, naturalmente al sistema eh, religioso. De manera que la sharia y todas estas cosas no es más que una imposición, diríamos, política de la ley islámica. Etcétera. Vale, y así sucesivamente. Entonces el sistema educativo forma uno de estos. Naturalmente el sistema educativo tiene que estar en relación al sistema social, pero pasa una, un defecto. Y es que el señor, o vamos, los señores, que inventaron el famoso son politikon, inventaron también otra cosa que nos ha arrastrado siempre. Y es que la pedagogía era un oficio de siervos. Miréis con esa cara esta extrañez. Un oficio de siervos, es decir, siervos distinguidos, esclavos distinguidos, pero esclavos. Y entonces la educación ha arrastrado siempre una especie de ínfula o de tentación de exponerse al servicio fácilmente de las cosas. De manera que por eso ha sido siempre tan atraída por cualquiera de los otros, de los otros sistemas sociales. Y por eso casi siempre es una anchila, como decían los, los antiguos que la filosofía era anchila teología, eh, pues exactamente se podría decir que es una anchila de cualquier otro sistema social, del político, del militar, etc. Cualquiera, lo primero que se le ocurre hoy día a cualquiera cuando quiere hacer algo en este sentido es someter la educación. Vamos, en fin, tenemos ahora mismo ejemplos clarísimos que estamos viviendo incluso con angustia por parte de los nacionalismos, los que me referiré más adelante, etc. De manera que, como veis, es muy importante saber contemplar este panorama. Es decir, estamos en una perpetua lucha porque el subsistema educativo, o sea, el sistema educativo, ya sabemos que no es un subsistema, el sistema educativo conecte directamente con el sistema social. Esto es clave. Y no necesariamente a través del sistema político, y no necesariamente a través del sistema, de un sistema teocrático, y no necesariamente a través de un sistema militar. do sistema legal, etc. Ni a través tampouco de un, sub, del seu sistema que hoxe día está pujando por encima de todos os demás que é o seu sistema económico. O sistema económico. Eh? Ya sé que muchos de vosotros trabajáis en ese área. De manera que entonces, evidentemente, eh, me parece que está claro toda la cuestión esto. Bueno, naturalmente esto en la teoría de sistemas es una cuestión muy elemental, pero yo necesitaba hoy recorrer, recorrer este, hacer este recor pequeño recorrido para lo ver. He hablado ya del CDS, problema servil, de esa tentación servil del sistema educativo. Y entonces, sencillamente, dejarme decir unas palabras sobre las relaciones entre el sistema político y el sistema, y el sistema educativo. Obviamente, el sistema político, durante mucho tiempo, incluso por, por, por cuestiones de carácter histórico, ha sido el que ha intentado mmm, pesar más sobre el sistema educativo en, todo, en los tiempos fundamentales. Sobre todo, a, través, a, bueno, a partir del momento en que el absolutismo, es decir, todavía estamos hablando del ancien de la de, 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 de régimen, a partir, a partir de que el absolutismo se da cuenta de que el Estado en realidad no le ha importado absolutamente nunca la, nada a la educación. Entonces fueron los ilustrados los que dijeron, sencillamente, esto se acabó. ¿eh? Vamos, empezaron a decir que la educación había sido un monopolio de la Iglesia, etcétera, y que tenía que pasar, pues el poder político tenía que hacerse cargo de la educación. Esto es una, una verdad a medias o una mentira palpable. Es Porque, naturalmente, el, la Iglesia se había hecho cargo, no me refiero solamente a la Iglesia católica, ni mucho menos, ni siquiera a las iglesias cristianas, se habían hecho cargo de la educación por una razón muy sencilla, porque nadie se había hecho cargo de ese muerto. La cosa es perfectamente clara, ¿eh? sobre todo de los más desfavorecidos. De manera que eso no. Ha habido intentos, evidentemente, en plena romanidad, pues hubo intentos de algunos emperadores de procurarse estas cosas, pero en serio los, el poder civil no se ha preocupado jamás, nunca, de hecho, de la educación. Hasta que vienen los ilustrados en el siglo XVIII y ponen la cabeza a todo el mundo en marcha, diciendo que eso efectivamente tiene que acabar y que el poder político tiene que hacerse cargo de eso. Y efectivamente ocurre, pero ocurre hasta, la, hasta, hasta el colmo. Entonces, naturalmente, a partir de ese momento tenemos una carrera en pelo para que el poder político subyugue, de alguna manera, al poder educativo. De manera que esto es una, una cuestión concreta que es, como veis, bastante reciente. Y por eso, efectivamente, eh, eh, está ocurriendo así. Hoy está, estamos viviendo un pequeño cambio de escenario, también como consecuencia del, de la predicación ilustrada, como vais a ver a continuación dentro de un momento. Y es que efectivamente el poder político y el poder económico están llegando a una confusión tan fuerte que no existe más que la política económica, en el fondo. Y que entonces estamos viviendo una etapa en que no sabemos ya si la educación está bajo el dominio de la política o bajo el dominio de la, de la economía. porque prácticamente viene a ser lo mismo. Es decir, la confusión que tenemos hoy de políticas igual a políticas económicas, vamos, por parte de todo el mundo. Si es que es lo único que está de acuerdo el Partido Socialista con el Partido Conservador Español, con el PP, es que es, que, es que es la política económica. Es decir, es curioso, pero llega un momento determinado en que las otras cosas son tapujillos, pequeñas cosas, cosas que se sacan en los salones para hablar, las políticas sociales, etcétera, pero en el fondo lo que hay un acuerdo fundamental es, o sea, hay un consenso tácito en materia de política económica prácticamente, pues no sé no sé si podemos llegar a eso, pero seguramente llegará también, es decir que prácticamente la economía, el mando de la economía sobre hoy día la política es clara y naturalmente hoy día lo que estamos viendo es que la globalización lo que está llevando es a transferir un poco ese subyugamiento del político que ha tenido la educación hasta el momento a un subyugamiento económico, claramente eh, por muchísimas razones que que iremos viendo después. Bueno, pero vamos a ver, el sistema del que hablaban los ilustrados, como vamos a ver ahora, y del que nosotros estamos de alguna manera referenciando en nuestra mente, no es exactamente el sistema educativo, es el sistema escolar. Y aquí hay una diferencia clave, absolutamente clave. El sistema educativo no tiene nada que ver con, o sea, es, vamos a ver, tiene mucho que ver con el sistema escolar, pero desde luego el sistema escolar es una parte. Incluso pequeñas del sistema educativo. Bastará un ejemplo. Pequeñísimo. Entonces, ya. ¿Cuál es el primer factor de rendimiento según el programa PISA? Es decir, que un niño aprenda o no aprenda matemáticas. No estoy hablando de moral. No estoy hablando de moral o de buenas costumbres. ¿Eh? Ni siquiera, no sé, ni siquiera de, de que hable bien. No, no, estoy hablando de. de de matemáticas, por ejemplo, ¿cuál es el primer factor de rendimiento en matemáticas? Según el programa PISA. El, el, lo que llaman ellos el ambiente sociocultural de la familia. El ambiente sociocultural de la familia. Es decir, que ya puedes poner todas las cosas que quieran los mejores profesores del mundo, etcétera, que si el ambiente cultural de la familia no es el idóneo, evidentemente ese niño no aprenderá matemáticas. O sea que la cosa es, o, o, o lo aprenderá excepcionalmente, siempre hay excepciones, evidentemente, a las reglas generales, pero no las aprenderá. De manera que esto es clave. Tenemos todo el mundo la convicción aquí y, en cambio, hoy día se habla tanto de educación, se habla muchísimo del sistema escolar, del sistema educativo pensando en el sistema escolar, y en cambio se remete palo a palo diariamente contra el primer factor de calidad del, de la educación, que es la familia. Diariamente. Y además con una especie de consenso mundial. Todo el mundo está de acuerdo en que hay que arremeter contra la familia. Espero que a estas alturas, y sobre todo por la sesión que tuvisteis el otro día, hayáis leído el magnífico libro de Mary Ever, Everstadt, cuyo nombre es, como sabéis, es, tiene mucho, aparentemente tiene mucho que ver con la educación y tiene muchísimo que ver con la educación en el fondo. El famoso por qué Occidente eh, perdido, ¿no? o perdido realmente a, a, a Dios. Entonces, ese libro que es magnífico, es un libro que tendríais que leerlo todo si no lo habéis leído ya, porque es un libro verdaderamente interesantísimo pone claramente de relieve lo que yo de alguna manera estoy intentando transmitir. Pero bueno, luego tenemos otras muchísimas cosas. Los medios de comunicación social. Los medios de comunicación social. Vamos a ver, cinco minutos de la peor televisión tienen un efecto educacional más fuerte que diez meses de la mejor escuela. Perdonad que sea tan exagerado en mi expresión. Es fuerte. Quizás naturalmente lo estoy exagerando para hacerlo ver, pero estamos por ahí, ¿eh? estamos por ahí. De manera que, naturalmente, y sobre todo hoy, en que efectivamente la comunicación se ha convertido en una cuestión diaria de todos nosotros, evidentemente es clarísimo el, el empuje tremendo que tiene mucho más que la escuela en muchísimas cosas, muchísimo más que la escuela. De manera que el sistema escolar, como veis, es una parte mínima, que además cada día pone de relieve su, su, su carencia, como veremos ahora, porque lo vamos a ver mejor eso al hablar de la génesis y evolución de los sistemas educativos. Vamos a ver si me controlo yo, porque si no me enrollo muchísimo. Vamos a ver, os he dicho, los sistemas educativos como tales, bueno, naturalmente la educación existe desde siempre, siempre ha estado de alguna manera sistematizada. Claro que en el Renacimiento había un sistema escolar de alguna manera, o varios sistemas escolares en ese momento, fundamentalmente de naturaleza eclesiástica, etc. Siempre ha habido. Pero cuando se llega a sistematizar verdaderamente los sistemas escolares, es a partir de la ilustración. Que es naturalmente por esta predica, es decir, por esta toma de poder del, del, de la política eh, con, refer con referencia a la educación. Por lo tanto, los sistemas educativos son relativamente jóvenes, como tales sistemas, en la historia. O sea, estos son sistemas educativos que estamos conociendo nosotros hoy. Tienen dos siglos, dos siglos y medio, tres siglos, como mucho, de existencia en el país que más pronto empezó, que fue sin ninguna duda Alemania, ya después seguido con mucha más fuerza por la Revolución Francesa, etc. Es importante que me refiera a la herencia ilustrada. Vamos a ver. La herencia ilustrada sobre los sistemas educativos dejó tres ideas claras. O sea, ¿cuál fue el mensaje fundamental de los ilustrados en esta materia? Tres cosas. Primero, primero y principal, quizá uh, claramente, que los sistemas educativos eran nacionales, es decir, tenían que servir a la toma de conciencia nacional de los pueblos. Estamos en el momento de lo, del el comienzo y el auge de los nacionalismos y lo que intentaba fundamentalmente el señor Napoleón, por ejemplo, conseguir del sistema educativo francés era franceses. Franceses contrapuestos a los británicos, franceses contrapuestos a los españoles, a cualquiera de ellos. Es decir, nacionales del país. Por lo tanto, el sistema educativo se entregó con una fiebre tremenda al nacionalismo. Se vendió el nacionalismo de entrada porque esa era la idea la principal idea de los ilustrados. Por lo tanto, aquí tenemos ya un principio claramente de división. Los ilustrados, por mucho que ellos dijeran que eran universalistas, y lo fueron en muchos aspectos también, evidentemente su concepción educacional es profundamente atenta al nacionalismo. Es decir, tenga yo un buen sistema educativo y que se hunde el del, el del lado, el de al lado. Además, deseo que se hunda. No es que, no es que simplemente lo prevea, es que lo deseo incluso, ¿eh? para que yo pueda efectivamente fomentar mi nación por encima de los dos demás. La segunda idea es el desarrollismo económico. Es decir, ¿cuál es el verdadero desarrollo humano? Jamás lo hubiéramos dicho nosotros. El verdadero desarrollo humano es el desarrollo económico. Clarísimo, pero además de una manera tremenda. Vamos a ver, cual, leer cualquiera de los libros de los ilustrados. ¿En qué consiste el desarrollo de los pueblos? La idea del desarrollo mismo. Es una idea ilustrada que se basa fundamentalmente en el bienestar material muy por encima del bienestar espiritual, que había sido la tónica general de toda la Edad Media, y por supuesto del Primer Renacimiento, del primer renacimiento etc. De manera que hay ahí, ahí también, como si digamos, un, un cambio, un cambio de ruta, que consiste en que el, el, el progreso de las naciones depende en, gran parte, depende en gran parte del sistema educativo, y es objetivo del sistema educativo conseguir precisamente el desarrollo de mi país, enlacémoslo con la primera prueba, por encima de los demás. ¿Y cuál es ese desarrollo económico? ¿Mm? Vale. Tercera idea de los ilustrados, de la herencia ilustrada. Que el instrumento más excelso, más estupendo, más fantástico para conseguir eso es la escuela. La escuela. Son lo que podríamos llamar los propulsores del optimismo escolar. Es decir, este entusiasmo por la escuela Es lo que efectivamente ha hecho prevalecer muchísimo y es lo que ha extendido de una manera muy considerable todo el pensamiento de los ilustrados. Lo dice en su propio nombre. Ilustrado significa sencillamente aquella persona que ha tenido la posibilidad de seguir una educación escolar eh, de letras, decir así, en el sentido general, ilustrarse eh, para que efectivamente. De manera que es la escuela el instrumento que ellos ven, no ya la familia, no ya la catequesis, no ya la iglesia, no ya otras cosas. Exclusivamente. La escuela. Bueno, naturalmente, esto está clarísimo: que estos postulados básicos del sistema educativo están absolutamente en crisis hoy día de una manera teórica en todas partes. Pero de una manera clarísima. ¿Podríamos defender a alguno de nosotros aquí que el primer objetivo de un sistema educativo debe ser educar nacionales del país, del propio país? O sea, el primer objetivo del sistema educativo español tendría que ser educar españoles. En fin, Perdonadme que lo dude: que sí, eso, naturalmente, porque, claro, naturalmente ahí estamos. Es que precisamente es lo que se, lo que nos hace ver hasta qué punto son obsoletos, absolutamente pasados de rosca, absolutamente decimonónicos, mucho más que decimonónicos, octabonónicos, efectivamente estos intentos que estamos viendo ahora mismo de resucitar los nacionalismos, no solamente en España, sino en cualquier otro sitio donde esto es así. Pero esto es una herencia ilustrada, es decir, es volver a la ilustración Más ruinosa, vamos podemos decir así, el pensar de esa manera. Pero cualquier persona, en su sano juicio, piensa que el primer deber que tiene un sistema educativo no es crear nacionales de un país. Ni en Botswana, ni en Cataluña, ni en ningún sitio. No, evidentemente no. Hay muchas cosas mucho más importantes. Mucho más importantes que eso. El segundo está en crisis diaria. Pese a que estamos absolutamente embebidos en el mundo. Probablemente es el que más ha triunfado en el mundo de hoy, el desarrollismo económico. Pero evidentemente, aunque estamos en eso. Tienen que venir los propios economistas, como hay cantidad de publicaciones, eh, por ejemplo, en Japón, etcétera, que nos demuestran con toda claridad que el éxito incluso de la economía depende de una serie de valores fundamentales. Son los propios economistas lo que nos están recordando que la misma economía no funciona si no hay otras cosas previas a ella, y si no y si, y si la atendemos solamente así, no hay más que atender al desarrollo material de las cosas para que las cosas no salgan, para que no consigamos el desarrollo material. Si no hay una serie de valores fundamentales, si no hay una serie de principios claves, etc. Etcétera, etcétera. No funciona la economía sin otra forma, sin una formación previa mucho más profunda. No funciona, sencillamente no funciona. Está demostrado que no funciona. Bueno, y el tercero de los principios, el que la escuela, efectivamente, es la que manda absolutamente y que hay que confiar en la escuela como institución fundamental, eso es un fracaso total y completo. 18 años, vamos, vamos a ver, 12 años se pasan todos los americanos, todos los niños americanos en la escuela eh, a lo largo de, de, de su vida eh, y al, a los 18 años de edad, que cuando muchos de ellos salen, porque aquí es como una guardería, a los 18 años pues evidentemente eh, no saben absolutamente nada, absolutamente nada. Pero no te quieres a los Estados Unidos, vamos aquí, y además en cosas elementales. Uno puede pasarse, la escuela puede pasarse ocho años enseñando y tratando de enseñar inglés a los niños y en el octavo año el niño dice yes con dificultad. Eh. Esto lo estamos viendo todos los días. O sea, el fracaso de la escuela, no me estoy refiriendo ya a la escuela española, que por supuesto esa va, esa va, va sobrada ¿no? en esta materia, sino de cualquier escuela por ahí, por el mundo, es que evidentemente los resultados que se obtienen... se quedan flaquísimos con referencia a los objetivos que pretenden. Si leéis las constituciones, la mayor parte de las leyes de educación, etcétera, etcétera, veréis lo que se dice. Uy, la, el sistema escolar tiene que la personalidad del alumno. Lo, ¿Qué me está usted contando? Pero si luego lo, lo que se sale de allí es una cuestión que no tiene nada que ver con lo que me está usted diciendo. Porque, ¿Pero de qué película me está usted hablando? No tiene nada que ver con lo que me cuenta usted, con lo que realmente ocurre en nuestras escuelas. Para nada. O sea, nada, para nada. Lo que se consigue es, vamos, La centésima parte de lo que se pretende. Bueno, y eso es además en los casos en que se, pretende, en lo que, lo, lo, que se consigue algo. Quiere decir que es una cuestión verdaderamente grave. Y esto somos todos conscientes. De ahí que haya ya ha habido movimientos en los años 60 y 70, como sabéis, incluso de la desescolarización, que tenía muchas razones. Vamos, no lo digo yo que, que hubiera que hacerle caso, porque también es una barbaridad. La escuela, claro que sirve y sirve para muchas cosas. Por ejemplo, para hacer nacionalistas. Por ejemplo como factor social, la escuela, lo más fuerte de la escuela es su impacto social, mucho más que el impacto, el, el impacto instructivo. El impacto social de la escuela es fantástico. Por eso es también muy importante, naturalmente, el que una escuela tenga un espíritu de religiosidad, por ejemplo. Y no estoy hablando solamente de la trascendencia, a nivel de que cale, evidentemente, en la, en la gente, eh, pues cosas de la sociología, podríamos decir así, cristiana. ¿Mm? o de la doctrina social de la Iglesia, sencillamente, para entendernos con otras palabras. De manera que la, la crisis todo el mundo sabe que existe. Otro problema es cómo se le inca el diente y además vemos esto resucitar de cosas que nos llaman la atención. ¿Por qué quieren, lo primero que piden los países estos que están obsesionados con su nacionalidad y cosas de estas, por qué piden tener ellos el mando del sistema educativo? Pues porque naturalmente es una manera de hacer nacionales del país y además han triunfado. Pero os vamos a ver, el triunfo de Hitler sobre la educación alemana en solo cinco años, fue increíblemente fuerte. Pocos regímenes habrán visto ustedes tan verdaderamente productivos en materia de educación como fue cinco años de, de, de nazismo en Alemania. Este tío Merluzo consiguió llevar a los niños con armas en cinco años a la guerra a todas partes. A chicos de 17 y 18 años absolutamente imbuidos de ideas nacionalistas alemanas. Podríamos pensar, esto está muy lejos de lo que ocurre en otros sitios, por mirar así solamente al nor nordeste de España. Bueno, está muy lejos porque las cosas son distintas, pero el nacionalismo siempre va por ahí, ¿eh? De manera que entonces estamos como en una situación de peligro muy fuerte cuando las ideas nacionalistas eh, cobran fuerza en educación. Pero, ¿para esto sirve? Para esto sirve. Y si no, ¿de dónde salen toda esta gente que han salido últimamente por ahí por la calle con, con banderas y con cosas de estas? Es que esto, no, esto no se explica de otra manera. O sea, que la escuela ha tenido y está teniendo un empujón tremendo. Y claro, porque es verdad que, que, que para ese tipo de cosas la escuela sirve más que para otras. Mucho más que para enseñar a leer y escribir. Curiosamente. Curiosamente. Bueno, adelante. Visto estas cosas así, porque era muy importante esto y me voy a ir ya muchísimo más deprisa, porque esto además os lo sabéis, vamos a ver algunos rasgos, a recordar algunos rasgos. Estamos verdaderamente viviendo hoy día un contexto compulsionado en España, eso está clarísimo. Ha habido cambios profundos en la sociedad española, que no tengo por qué deciros a vosotros, por ejemplo, basta que veáis los que se han producido en el ámbito de la familia. En fin, ahí es quizá la cuestión más fuerte que, que podemos observar. Es decir, que tanto a nivel de divorcios como a nivel de abortos, como a nivel de desunión familiar. Pues estamos llegando a unas cifras, como sabéis, impresionantes, ya sabéis, que detentamos en este momento en la, la más baja natalidad dentro de las naciones de Europa, y además sin rebote, porque por ejemplo Francia está subiendo y Alemania está subiendo, pero en España estamos todavía muy por debajo, vamos, estamos en 1,1 me parece, ya sabéis que es 1,1, simplemente para que las generaciones se, se, se reproduzcan es 2,1 hijos por mujer, o sea, dos niños y un brazo y alguna cosa de estas. Entonces, pues, pero España estamos en 1,1, o sea, que es una cosa increíble, ¿no? Una cosa increíble. Claro, esto se está llenando de momento a base de moritos y, y gente así, también en Cataluña, los famosos musulmanes y catalanistas, en fin, y todo esto, pues, evidentemente, de ahí la, la falta de luces también de los nacionalistas, porque no se dan cuenta que en el fondo se los van a comer vivos, naturalmente. Si es que esto, esto está ocurriendo en todas partes. Además, muy, justamente, además, son las regiones españolas que más problema tienen en materia de familia, que más han tenido, precisamente porque antes quizás han estado en unos momentos muy buenos. Bueno, el caso concreto es que ciertamente la situación de la sociedad española pega un cambio fundamental en lo que es el elemento fundamental del sistema educativo, que es el sistema familiar. El sistema familiar. De manera que entonces ha habido tal giro que, que, bueno, y se han producido naturalmente otros, como es, por ejemplo naturalmente, pues, un estado de bienestar mucho más fuerte, un acceso a los bienes materiales mucho más fuerte sin tener la suficiente, el suficiente discernimiento para utilizarlos, etc. Y, naturalmente, también vemos la, la, la difícil situación a la que ha llegado la población juvenil española, con un paro increíble, pero sobre todo con una desilusión impresionante. Esto es quizá el dato más, más, grave, más grave. Que conste que no son datos exclusivamente españoles, pero sí, efectivamente, que son extremadamente españoles. Es decir, Quiere decir que en España se han producido, y estamos viviéndolos hoy, de una manera mucho más enérgica que en otros países, que, en cambio, han empezado, de alguna manera, ya a remontar esas situaciones, por lo menos... Hay bastantes indicios de que se están remontando esas situaciones, pero en España no. en España tenemos ahora mismo. Una... No quiero aumentar en esta cosa porque lo sabéis de sobra y la verdad es que para qué me voy a meter en más dibujos. Vamos a ver. Para el entendimiento del contexto educacional, sin la historia no hacemos nada. El pasado es fundamental para entender el presente. Ninguna de estas cosas a las que me estoy refiriendo tienen explicación sin una historia previa. habido unha serie de cosas que, que, que han ido... Entón, en España, hemos tenido, además, puesto que mi oficio hoy é ver as cuestiones en contexto internacional, dos posturas con referencia a lo que podríamos chamar el conjunto de los países moi típicamente españolas, que son extremistas. Aquí somos todos extremeños por casi, casi por esencia. Eh? Unos los aislacionistas e outros los universalistas, ou, se si queréis, los internacionalistas, en fin y y que siempre ha habido una especie de de tendencia casi yo diría cruel entre las dos cosas la los aislacionistas, lo de que aquí están la cuna de los valores y por tanto qué demonios nos van a venir a enseñar a otra gente de mal vivir, etcétera, etcétera hasta la corriente contraria y de que hay que fiarse completamente de lo que hacen los demás, hay que estar mirando a ver por todas partes a ver qué hacen unos y otros, cómo vamos a olvidarnos de que Finlandia funciona estupenda y tal y cual, pues tenemos que mirar a ver qué pasa con Finlandia y tal. Entonces, bueno, yo diríamos que estamos ahora mismo en ese bamboleo, ese bamboleo curioso todavía, de aislacionistas y tal, que está rebrotándose continuamente, pero que es una cuestión de nuestra historia. es decir ...toda nuestra historia se ha ido dando a estas cuestiones desde hace muchísimo tiempo... ...no solamente podríamos decir desde la constitución de España como nación... ...sino incluso con bastante anterioridad, de manera que esto es típico. Y naturalmente aquí nos pasamos la vida de lo de hablando, en fin, en una cantinela ...del secular atraso, de justificamos eso con cualquier cosa... ...no, la LOGSE no, la Lose es muy buena, lo que pasa es que claro... ...había tanto atraso en España en materia de educación que no podemos salir ahora... ...que aunque haya 30 años, que son pocos, que no sé, que no, que no tienen, en fin, 20 y tantos años ya del Oxford que estamos soportando, no pasa nada, es que en el fondo es... ¡Ay, que son veinte y tantos años! Pues no, no, no pasa nada, es que el atraso de España era muy grande. hombre, en fin, Habría que ver, sobre todo habría que ver si en ese momento estábamos más atrasados que ahora, que seguramente no, si no miramos en términos de años, de manera que, que no. Y luego o los reproches a lo anterior, aquí no viene nadie que no venga a hacer nueva escena, pero eso de, de, toda la vida, ¿no? Hay que siempre enmendar la plana al anterior y tal. Bueno, bueno, todas estas cosas dan muchos de sí, pero efectivamente quiero ir deprisa y os dejo simplemente que las meditáis. Vamos a ver la anatomía del sistema claramente con esto, en estos puntos fundamentales. Primero, tenemos el famoso despilfarro de autonomías. ¿eh? Es decir, Nosotros hemos llegado aquí a una cuestión, que en ese momento se vio como políticamente muy interesante, de construir 17 autonomías, que está muy bien, que muchas cosas, como digo, funcionan mirablemente y que había alguna solución había que darle a esto, de manera que no es que sea una locura, fue una idea que estuvo bien, pero que nos ha llevado, de hecho, a preguntarnos ahora mismo si efectivamente en España hay 17 autonomías. La segunda pregunta es: ¿tenemos una administración educacional adecuada y competente, tanto a nivel estatal como a nivel de las autonomías? La tercera, problemas de nuestra estructura institucional. Vamos a ver algunas cosas de esas también muy rápidamente. Sistemas, 17 sistemas educativos. La opción descentralizadora que se tomó, bueno, hoy día empieza a haber bastante crítica sobre esa cuestión concreta, pero hubo un momento determinado en que hubo un acuerdo bastante unánime. Eh, bueno, quizá a lo mejor los países que hoy reclaman. no solamente a autonomía, sino incluso a independencia. Eh aquello lo vieron regular, pero yo entonces vivía en Barcelona en ese momento, era catedrático de Barcelona y y sé perfectamente bien que allí lo que se batallaba era por que las competencias de educación fueran exclusivas. El término era ese, ¿no? No compartidas, sino que exclusivas de Cataluña, es decir, que cada una de las autonomías... Bueno, y eso es lo que se hizo, pero eso se hizo, en principio, referido a una serie de autonomías concretas y después prácticamente se pasó la pelota a todas ellas. Como sabéis, el ministerio duró durante bastantes años con 10 autonomías a las que mandaba directamente él en materia educativa, pero después ya se dio, un, podríamos llamar, grifo libre, a todas as autonomías de maneira que hoy tenemos efectivamente un poder que no tienen otros países incluso federados que en materia de educación de manera que pueden disponer a su gusto de muchísimas de muchísimas cosas de educación. Es ya digo, el proceso de cesión puede ser discutible y no es el momento quizás. De... Lo único es es que la alarmante situación actual é, sí que está clara. Es decir, nosotros ahora mismo tenemos el caso de Cataluña fundamentalmente, con algunos amagos ahora mismo, son mucho más listos, creo, en este sentido, los vascos, que este lo tienen un poquito más soterrado y están más tranquilos, aparentemente, pero naturalmente nada más que surja cualquier cosa que en este sentido le favoreciera, tendríamos a segundo, el segundo gran lío ahí. Y naturalmente, como en este país, es un país además en que tenemos metida la esencia esencialmente aquello de la envidia y nadie está dispuesto a darle a ningún otro más que lo que quiere para él, entonces, evidentemente... Todo esto llevaría, el proceso llevaría indiscutiblemente a una descentralización que ya no sería descentralización, sino regionalización completa y absoluta de la educación en España. Entonces esto, eh, bueno, esto no hace falta ser muy lince para darse cuenta que estamos metidos en ese proceso y de que o, o encontramos la manera, de alguna manera, de parar ese carro o por lo menos de reconducirlo o este asunto puede resultar verdaderamente dramático. Las tendencias mundiales en este sentido son absolutamente contrarias. O sea, los países, quizá en este sentido, que nos podemos ser más ejemplares, son los países anglosajones, que han tenido siempre una fuerte tendencia a la regionalización educativa. No se puede hablar, por ejemplo, de Estados Unidos o de Inglaterra como países descentralizados. Eso bajo el punto de vista eh, lexical, o si queréis, eh, expresivo o semántico, es un poco una barbaridad. Es decir, esos países son regionalizados aborígenes o sea, desde el principio. No son descentralizados, solamente se descentraliza aquello que ha sido centralizado en algún momento. ¿eh? Y esos países no lo han sido nunca. En esos países se ha operado exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Se está operando un proceso más bien de centralización. Es decir, lo que le preocupa es que evidentemente hay unos resultados, muy, por ejemplo, en los Estados Unidos, unos resultados muy distintos en Minnesota, que hay un resultado muy distinto en Texas, que hay unos resultados muy distintos en, qué sé yo, en, en cualquiera de los Estados americanos. Entonces, lo que se está procurando en gran parte es unificar los criterios que no que no es que sean los americanos son muy unionistas y por tanto eh, pues, se parecen mucho las escuelas de cualquier estado a las de otro, pero en general eh, eh si pudiéramos decir cuál es la línea, la línea es más venga a buscar puntos de unión. En bueno, Inglaterra ya lo sabéis, exactamente igual. O sea que hay más bien una tendencia, podríamos llamar a que el poder político casi se preocupe más de que haya criterios generales y que no haya sistemas completamente compartimentalizados entre los sistemas que hay. Lo mismo se puede decir Australia y podríamos decir la mayor parte de los sistemas educativos. En Alemania, que es un país federal, pues estas cosas, el gobierno federal, que, es un, que hubo un ministro de Educación en Alemania, pero estoy refiriendo a la Alemania ya de, una vez de, de, etapa, de etapa, es decir, la Alemania federal, pues evidentemente hubo un ministerio tardío de educación y este ministerio, su uno de los objetivos fundamentales es vigilar bastante eso, ¿no? Vigilar, pero no nace tampoco en los alemanes, los alemanes, pese a que ellos tienen costumbre, han sido, fíjense, porque España es desde el siglo XVI, estamos, bueno, oh, desde el siglo XV, en realidad estamos unidos, pero los alemanes no, los alemanes del de, año 1879, que es ayer como quien se dice, ¿no? O sea, que después de lo de Bismarck, de manera que esto no, 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 no tiene mucho sentido y en cambio ellos no, 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 no lucen ninguna entraña nacionalista. Alguna vez se habla del partido bávaro y tal, pero esto no le hace caso a nadie, vamos. Es decir que una cuestión que no tiene ningún sentido ¿no? en Alemania, ¿no? pese a tener una tradición mucho más profunda, regionalizada que nosotros. De manera que si pudiéramos decir dónde está el mundo situado hoy día, desde luego en las antípodas de lo que está ocurriendo en España. Desde luego en las antípodas de lo que está ocurriendo en España. De manera que entonces, en este sentido, vamos completamente contracorriente. Esto está clarísimo. Hay que solucionar este tema como tema fundamental del sistema educativo español. Es decir, si este tema no se soluciona, difícilmente vamos a poder mejorar la calidad del sistema educativo español. Esto es lo que yo, la inquietud que quiero dejaros. Es decir, entre otras cosas, porque a lo mejor habría que declarar la defunción del sistema educativo español si no va a haber el sistema educativo catalán o el andaluz o lo se que sea, pues entonces tendremos que declarar la necrológica, tendremos que hacer aquí el obituario del sistema educativo español, no otra cosa, o sea que sería absurdo que yo siga hablando del sistema educativo español, me tengo que ir ya y se acabó ¿no? ya se acabó el discurso ¿eh? de manera que la cosa es grave la cosa es grave, pues es que tenemos que seguir hablando de un sistema educativo español que sea competitivo con los demás, que lo primero que tiene que hacer es existir como tal de manera que esto es un tema clave absolutamente clave la solución que se le dé, pues muy variopinta, puede ser muy distinta, pero evidentemente tendrá que solucionarse. Vamos a ver, tenemos una administración educacional competente, adecuada. Vamos a ver, aquí como ha habido muchos años de centralismo, las inercias del centralismo han sido muchísimas. ¿Sabéis, por ejemplo, que el Ministerio de Educación tiene en Madrid en este momento 13 edificios? Es decir, el Ministerio de Educación tiene en este momento en Madrid más edificios que tenía en la época de Franco. ...y más funcionarios que los que tenía en la época de Franco... ...que era un momento totalmente centralizado. ¿Eh? ¿Se lo no este pequeño detalle? Hay 13 edificios administrativos... ¿eh? ...no me estoy refiriendo ya a colegios y universidades... ...administrativos del Ministerio de Educación de Madrid. Bueno, efectivamente, algunos de los funcionarios... ...pasaron a algunas, a algunas de las autonomías... ...especialmente a la autonomía de Madrid, etcétera... ...pero el número total de funcionarios de hoy día... ...no es muy inferior, de luego no es inferior al eh, que había en tiempo en el año 1970. ¿Mm? Esto es llamativo, ¿no? Porque si se, si se ha transferido la educación a las distintas autonomías, esto no tendría que ocurrir. De manera que ir sumando, bajo el punto de vista ya que estáis aquí bastantes economistas, ir sumando dinero, sumando pelas, ¿eh? esa gente sigue ahí funcionando a cargo del sistema educativo. Vale. Las administraciones autonómicas. Vamos a ver. Yo lo suelo decir con una frase bastante clara. Lo primero y más fundamental que ha transferido el gobierno central de las autonomías, ¿sabéis que es? El centralismo. El centralismo absoluto. Es decir, Cataluña es hoy mucho más centralista que la, que la que el Madrid de tiempos de Franco. Barcelona es hoy mucho más centralista. De manera que todas tienen una vocación de centralización absoluta. No han no han, no han no han repartido poderes. No están de acuerdo con naturalmente repartir poderes con los ayuntamientos en esta cuestión concreta, desde luego, pero ni siquiera con entidades sociales, etc. El único tipo de descentralización, o, vamos, el único tipo de descentralización que se ha permitido en algunos de estos sitios es la iniciativa privada. Es decir, efectivamente, la iniciativa privada podía, haya podido crecer y quizás es el factor, uno de los factores que puede salvar de, de la catástrofe a Cataluña, siempre y cuando la propia iniciativa privada no esté manipulada por el nacionalismo catalán. Perdonar que sea tan claro, ¿eh? pero es una cuestión bastante clara. Hoy día, por desgracia, nos encontramos muchos centros confesionales en Cataluña que entienden que su tarea nacionalista es más importante que su tarea confesional. Perdonar que sea tan fuerte. Nosotros estamos libres de esto. ¿Perdón? Que nosotros, gracias a Dios, por ahora estamos libres de esto. Magnífico. Pues no, no, no es poca cosa. Pero efectivamente es lo que está ocurriendo. De manera que esto está, lo estamos viendo. Es una cuestión que lo estamos viendo claramente. Entonces. Esto es importante, esto es, realmente hay que solucionar. ¿no? El, aparato, el aparato autonómico eh, ha, no ha hecho más que crecer por todas partes, pero bueno, no, no hace falta ya los EREs andaluces para demostrar esto. Es que Andalucía es una cuestión que todo el mundo vive del erario público y naturalmente por eso siguen votando lo que siguen votando, inmediatamente y todo, porque es que todo el mundo depende naturalmente del sueldo y el número de educadores en Andalucía es infinito. Estamos diciendo, faltan profesores en las escuelas. ¿Qué van a faltar profesores en las escuelas? De ninguna manera, no faltan profesores en ninguna escuela española. ¿eh? Estarán mal repartidos, mal gestionados, etcétera, pero no faltan. Sobre todo con una, con una perspectiva internacional. Y lo, además lo vamos a ver. Bueno, las curiosidades es que todo el mundo ha ido rememorando en su autonomía lo que es el poder central, hasta en el nombre de las direcciones generales. De manera que se ha intentado reproducir en cada una de las autonomías el esquema que había en tiempos de Franco. De manera que lo que hemos transferido es el centralismo. ¿eh? es lo que hemos referido de manera más clara, naturalmente multiplicando por 17, si no por más, probablemente por más, el gasto público en educación. ¿Quién sostiene esto? ¿Qué país puede sostener esto? Adelante. Bueno, sector público y sector privado. España tenemos un sector privado relativamente alto en comparación a otros países europeos, muy parecido al inglés, por ejemplo. Bueno, digamos al británico, para entendernos mejor. Es decir, aproximadamente entre el 30 y el 33% de las escuelas españolas, eh, en general, naturalmente va por sectores, eh, pertenecen de alguna manera al sector privado. O al sector privado mmm, financiado, o al sector privado no financiado, o sea, concertado, que se suele llamar aquí, o al sector privado no financiado. Es más o menos unas cifras parecidas al Reino Unido. Nos ganan el sector privado, Holanda, los países, los países Bajos, en Bélgica, eh, eh, bueno, y están muy por debajo de, nosotros. sé, tiene mucho menos, menos sector privado por unas explicaciones históricas bastante... claras, Alemania, Francia también, pero en Francia tiene un sector privado más alto, tiene aproximadamente el 20% estoy refiriendo ao número de alumnos, número de alumnos dentro del sector privado, eh, Italia lo tiene también bastante bajo, fundamentalmente estas cosas se deben a procesos históricos que me es difícil explicaros ahora en un momento, son muy interesantes pero ahora me sería difícil, estoy intentando daros una imagen Entonces, se puede decir que el, como España, o más alto que España, tenemos un, más bien pocos países, concretamente los Países Bajos, Bélgica, Irlanda, ¿eh? porque todo el sistema primario en Irlanda es, es con, no. prácticamente confesional, todo el sector primario, o sea, toda la escuela primaria, las que llaman allí escuelas nacionales precisamente, significan escuelas generalmente de la, de, 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 vamos, confesionales a la vez. ¿no? no son confesionales como aquí, más bien son dependientes de los episcopados, pero bueno, son confesionales. Y luego por ahí por el ancho mundo pues tenemos unos repartos curiosos en que, eh, que ya sabéis que depende un poco de los niveles. Por ejemplo en Estados Unidos el, el nivel más privatizado es el universitario, mucho más que, que, que en Estados Unidos es Japón. Japón es mucho muy mayoritario el, el sector privado. En Estados Unidos también es más mayor mayor el sector privado a nivel universitario. También a nivel por ejemplo de kindergarten, o sea a nivel de preescolar. Luego a nivel primario es bastante bajo en casi todos los países de que me estoy refiriendo, a nivel secundario depende de los países, generalmente la enseñanza secundaria superior tiene más nivel, más eh, participación privada, etcétera. Pero bueno, en España estamos en unos niveles en que el sistema educativo depende vitalmente del sector privado. Es decir, eh, es imposible, vamos a ver, esto, cuando sale por ahí algún jaimito de estos nuevos eh, hablando de que va a quitar las escuelas privadas en España es como para echarse a carcajearse, vamos, es que no, no tiene ningún sentido, vamos. Es una cuestión de, de carcajeo permanente, o que va a quitar las subvenciones a los colegios, a los colegios subvencionados, es decir, a los colegios concertados. Porque, no sé, ha, ha llegado a decir uno de ellos, nada menos, de que lo que no, que, que va a quitar a todos los que recen. Pero sí, ¿eh? Es que, es que parece mentira que alguien pueda decir semejante cosa y pretenda en este, hacerse cargo de la gobernabilidad de este país. O sea, que vamos a ver, Que dice, quitaremos la aplicación privada a todos aquellos, alumnos que se, que se, aquellos centros donde se obligue, se obligue a los alumnos a rezar. O sea, entonces, vamos a ver, ¿usted quiere decir que se lo va a dar a los que obliguen a los alumnos a no rezar? ¿O, ¿Qué quiere usted decir exactamente? Porque es que no se acaba de entender el argumento, el argumento de, de, de este de caballerete. Entonces, bueno, entonces evidentemente esto, no, esto, no, esto no, no es serio. Tú no puedes derribar ahora mismo en un sistema tan deficitario como el español, no solamente la, una parte fuerte. 33%, sino además la de mayor prestigio. Encima. Encima. Encima la de mayor prestigio. De manera que entonces esto sería, vamos, esto ya sería la hecatombe. Eso sea, sería ya. Nos pues pasaría como lo de las autonomías. Habría que dejar también de hablar en este caso del sistema educativo español. Bueno, os he hecho ya una comparación con otros países y no vale la pena. Problemas de nuestra estructura institucional. Mucho. Muchísimos. En fin, la confirmación de la LOCSE. La LOSE no ha hecho más que confirmarse, incluso por partidos de derecha. La LOCSE, evidentemente, bajo el punto de vista... de constitución de, de, la, de la educación en España, de estructura de la educación en España, eh, tenía muy buenas intenciones, yo creo que está, todo el mundo tiene muy buenas intenciones, ¿no? evidentemente, pero cayó en un error tremendo, ¿eh? que fue el querer ser más franquista que Franco. Vamos a ver. Franco había establecido la educación, eh, como sabéis, lo que suele llamarse en términos ingleses, comprehensive principle, el principio de comprensividad, Franco, Franco no, Franco no tenía ni idea, pero los equipos últimos que le ayudaron a Franco, que tenían una cabeza bastante internacionalista, establecieron ocho años de comprensividad en España. Es decir, desde los seis años de edad hasta los catorce años. ¿vale? Bueno, entonces, claro, ya los socialistas y dicen, ¿cómo vamos a hacer nosotros una comprensividad igual que la de Franco? Tenemos que añadir dos años más. O sea, ¿qué significa la comprensividad? Menú para todos. Menú para todos, el mismo menú para todos. ¿eh? Tenga el estómago grande, tenga el estómago chico, sea un niño chico que todavía está tomando leche o sea lo que sea. ¿eh? Y creamos además al bebé escolar, que ya empieza ya a estar en la escuela a partir de los cero años de edad y toda estas cosas. Bueno, pues esto es la LOGSE. Evidentemente no podía abocar más que al fracaso porque una vez más estamos completamente en las antípodas de lo que ocurría. Es decir, la LOGSE nació vieja el año 1990. En el año 1990 los ingleses habían reculado ya de su comprensividad, del Comprehensive Principle. Ya estaban diciendo que efectivamente las escuelas comprensivas británicas tenían que tener una tendencia mucho mayor a convertirse cada vez más en centros de población escolar homologada. Quiero decir, el principio de homologación, el principio de vamos, que todo el mundo tenga un nivel parecido, en vez del principio completamente de diversificación en las aulas. Esto ya, el año 1990, cuando aquí se estaba gestionando, es que no se enteran. Es que no se enteran, no se, no se, han, no se enteraban. A mí me sorprendía porque yo estaba absolutamente mirando todas estas cosas entonces. Y además me pidió, fue uno de los 15 especialistas españoles a los que me pidieron un informe, los socialistas, y se lo hice, evidentemente. Pero es que no se enteraban, no, no se enteraban, absolutamente, no, no se enteraban. Entonces, curiosamente, estábamos justamente iniciando toda una etapa que ha durado 25 años y de la cual no ha retrocedido nadie, ni los partidos de izquierda ni los de derechas. Y esto ha sido catastrófico. Evidentemente, esa es la estructura central actualmente del sistema escolar español. lo que podemos llamar esos diez, esos años de los ocho perdón, de esos 10 años de escolaridad de los 6 a los 16 que constituyen naturalmente el núcleo duro podríamos decir así del tiempo de escolarización de un chico en españa entonces ahí se ha producido un menú para todos naturalmente el igualitarismo del peor sentido, donde se ha impedido completamente bien la excelencia, donde se ha ido obstaculizando la excelencia, y todo eso, para abreviaros, es exactamente lo contrario lo que ha ocurrido en Inglaterra, en los Estados Unidos, en Alemania, en todos los países nórdicos. Los países nórdicos también se entusiasmaron con el principio de comprensividad. Dinamarca, Suecia, etc. Todos están absolutamente de vuelta, absolutamente todos están de vuelta. Pero aquí seguimos RQR, y viene ahora mismo un ministro que podía haber hecho otra cosa, el señor Bert, por ejemplo, que me parece muy bien, con un buen deseo de hacer de enmendar la plana, pero naturalmente sobre la base de lo anterior. Aquí no se ha hecho un retoque fundamental de esto. Yo comprendo que ahora no es momento de hablar de cambio de estructuras porque eso siempre es caro y estamos en una época de crisis económica, pero evidentemente, por lo menos que se hable con claridad. Es decir, aquí no se ha retocado el principio fundamental del menú para todos. Y el menú para todos es una sencilla barbaridad. Una sencilla barbaridad, como han ido demostrando todas las políticas educativas de la, de la mayor parte de los países desarrollados. Y naturalmente, también de países en desarrollo. Que hoy, hoy día lo que vige es a partir de los 13, 14 años es la diversidad. Es decir, que si hubiéramos dejado la ley general de educación como estaba, hubiéramos acertado más que cambiándola. Por el punto de vista internacional. ¿eh? Porque efectivamente a los 14 años, hoy día, cuando empieza una diversificación. En Alemania empieza mucho antes, empieza a los 10, en Holanda a los 12. ¿eh? Pero ya en los demás países. Los países que que menos han decir que que más han sufrido también el influjo del principio del Comprehensive Principle han estado efectivamente en esa línea de estar hasta los bueno, todos los países nórdicos, etc. pero eso están todos retrocediendo hacia una diversificación mucho mayor de la enseñanza secundaria. Venga, adelante. Va, sigo porque bueno, la universidad evidentemente en la universidad, como sabéis, entre el, el podríamos llamar de Bolonia y el, 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 mal planteamiento que aquí se ha hecho, que generalmente de Bolonia, pues naturalmente hemos llegado a, a principios fundamentales. España empezaban a lucirse por aí incluso de tener una población escolar relativa, universitaria, más grande que la de ningún otro país y así nos ha ido. Es decir que, evidentemente, el fracaso completo de la formación profesional en España ha sido catastrófico y nos ha introducido en la universidad cantidad de gente que no tenía ninguna ganas de haber sido universitarios si se les hubiera presentado el panorama con realismo, con claridad, porque el mundo del empleo acaba de salir ayer un informe no sé quién de no sé quién hablando de los empleos del año 2030 no sé si o una cosa así, eh, vamos una de las grandes agencias internacionales en este sentido. que demuestra que evidentemente la clave va a ser la profesionalización, la profesionalización evidentemente más bien a nivel medio superior, no a nivel universitario. Entonces, eh, claramente, en este sentido, lo que hemos hecho es tomarle el pelo a una parte importantísima de la población universitaria española, prometiéndole lo que luego se ha demostrado que no puede ser. Claramente que no puede ser, de manera que hemos llegado ahí a una, a, una, a una situación, como sabéis, extraordinariamente endeble por parte especialmente de las universidades públicas y entonces ciertamente ahora mismo tenemos una situación... Eh, pues muy lamentable. En fin, es difícil ¿no? hablar cualquier día eh, con alguno de los colegas que no le diga a uno el estado catastrófico en que llegan los chicos a la universidad. Eso lo sabéis perfectamente. O sea, que es que cosas absolutamente elementales para cualquiera de nosotros, que sea un poquito, que tenga un poco, no tampoco hace falta que sea mucho, un poquito más de edad para darse cuenta de que la ignorancia eh, es tremenda, ¿no? En, en temas absolutamente, sobre todo en temas más bien humanísticos, fundamentales, ¿no? Es que la gente no tiene ni idea, vamos, me decía algún colega ahora nuestro que dices Erasmo de Rotterdam en una clase y se cree que estás hablando de un jugador de fútbol de Holanda, vamos, ni siquiera sabrán que Rotterdam está en Holanda, yo qué sé. O sea que es verdad, o sea, que quiero decir que es una cosa impresionante la, 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 la catástrofe que estamos viviendo hoy de falta de preparación de muchos universitarios eh, españoles, que incluso buenos, incluso buenos, o sea, chicos excelentes, chicos con mucho deseo de aprender y con, y con muchas ganas de salir a flote, etc. No digamos ya los, los, los podríamos llamar los niveles inferiores, es decir, de escolarización. De manera que todo esto es, es grave. Una deficiente inmologable de educación secundaria. Ya está. Este es el punto fundamental que tendríamos que arreglar bajo el punto de vista de la estructura. Inmologable. Es decir, que no pasa nada. dejarme que os muestre, eh, no sé si viene ahí, dale un poco más. mirar pero rápido, ¿no? Para que lo veáis un poco bajo el punto de vista claro. Mirad. Esto sería España, este sería nuestro, nuestro esquema LOGSE, más o menos camuflado y tal, con, los, con las leyecillas que ha habido después, más o menos, ¿veis? Entonces tenemos hasta los 16 años, desde los 12 años, una cuestión clara, y después dos años de educación secundaria superior. A ver, yo he puesto aquí Alemania, Reino Unido y Francia, pero luego hay en otro cuadro, hay muchos más. Pero fijaros qué diferencia, los alemanes empiezan el gimnasio a los 10 años de edad tienen nada menos que siete años, nueve años, nueve, nueve, años, ¿veis? Bueno, 15 años hay que ir, porque luego tienen hasta aquí, hasta los 19 años, de, en una institución exclusivamente dedicada al ingreso a la universidad, que es el gimnasio. Esta es la Oberstufe, que llaman ellos, que es el ciclo superior. Entonces, vamos, pero mirar todos los demás. O sea, ¿a qué se parece lo nuestro? Pues como veis, tendríais que ir prácticamente en estos países ninguno. O sea, que quiero decir... ¿Cómo, se, ¿Cómo tienen la cara dura muchas veces estos legisladores nuestros de decir que hacen una ley de esta para homologarnos con Europa? A ver, contarme, entonces, es que no hace falta que, que, que miréis mucho. Es decir, naturalmente, además, estos países que tienen unos contenidos fuertes, culturales, a nivel de lo que podríamos llamar el bachillerato inferior, la ESO, para entendernos nosotros, evidentemente, nos llevan una delantera tal que es imposible competir con ellos a nivel universitario, con estos países, está clarísimo, o esa es la preparación. Luego hay chicos estupendos y los buenos son justamente los que van allí a competir con ellos, porque los demás se nos quedan aquí. Es decir, que, es decir bueno, Lamentablemente, haciendo una pintura un poco con trazos gruesos, por tanto, perdonarme si estoy exagerando, pero mirarlo, mirarlo. En, en el Reino Unido, la famosa Comprehensive School, pues ya a partir de los 14 años, como veis, hay una rectificación muy fuerte de contenidos concretos y de todas maneras aquí hay una serie de, de, de para entrar en la universidad, una serie de filtros extraordinariamente fuertes que hay que haber hecho con un nivel A, cuatro, tres asignaturas por lo menos para entrar en la universidad, en fin, nada que ver, la propia Francia, que es el sistema que se nos ha aparecido a nosotros, ha diferenciado siempre muy claramente entre lo que podemos llamar el liceo y la enseñanza profesional, pero nosotros aquí no, aquí es un totum revolutum absolutamente en que nos hemos metido en un, en un berenjenal total. En la siguiente, por favor, veis otros países europeos, pero bueno, no hace falta que siga por porque... Si veis 600 siempre, que no. Bueno, aquí, nos, por ejemplo, esta, esta cosa. Esto, esto es una anomalía típica, nada más que española. O sea, hay dos o tres cosas que son made in Spain y no las encontraréis en el resto del mundo. Por ejemplo, lo que yo suelo llamar el mini bachillerato de dos años. No existe en ninguna parte un bachillerato, un mini bachillerato de dos años. No existe, sencillamente no existe. Buscarlo donde queráis. Si le das a la diapositiva anterior, veréis que en Inglaterra, los ingleses, tienen aquí lo que se llama el Six Form College, el, el o los cursos de, 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 de que esto lo que hacen es sencillamente desaznar a los chicos durante dos años en tres materias concretas para poder ingresar a la universidad. Es, por ejemplo, quien quiere estudiar medicina se dedica, como han estado haciendo una formación general, aquí se dedican a tres asignaturas nada más o dos a tres asignaturas. Nada más. En el caso concretamente de medicina puede ser química, estoy hablando de memoria, eh, matemáticas y no sé cuál, no me acuerdo cuál era la tercera. Bueno, ¿qué? O biología, biología, exactamente. El caso de derecho, pues otras, etc. De manera que, entonces, ¿qué tiene eso que ver con nosotros? Bueno, pues insistían, el señor Maragall, de memoria curiosa, que esto se parecía al sistema inglés. Pues es que no tiene nada que ver. O sea, que aquí estamos con un sistema general de menú para todos y esto aquí es una cuestión completamente diversificada. Aquí los ingleses dicen al niño que ha estado hasta los 16 años en la escuela, y dice, niño, siéntate ahora y ponte a estudiar. Ya está bien, ha estado haciendo muchas actividades, ha sido muy bonito, pero ahora para entrar a la universidad, hijo... Tienes que estar dos años dedicado a tres materias fuertes, las que te van a pedir. Bueno, y eso es lo que más se puede parecer en dos años, que se hacen dos años, pero que tampoco además incluso hoy día, porque como digo hoy día, no es normal que la diversificación en el Reino Unido empiece aquí. Bueno, en los otros países como veis igual y seguimos hablando. Vamos a ver Vamos a ver, voy a tocar muy brevemente estos puntos. Resultados de la coalición, el profesorado español, la eterna demanda de recursos, principales problemas de funcionamiento. Vamos con los resultados. Bueno, los resultados ya lo sabéis, o sea que evidentemente lo del PISA. Vamos a ver, primero, no le deis tanta importancia al PISA. Es decir, vamos a ver, hay absoluta unanimidad entre nuestras evaluaciones y las que después me han ocurrido en el PISA. Yo he trabajado en las dos cosas, como sabéis, no, no lo ha dicho, él, pero yo fui director durante tres años largos del Instituto Nacional de Evaluación, en español. El director del Instituto Nacional de Evaluación. Ahí pues, veía aquellas funciones. Pero además estaban los equipos de PISA elaborando los mismos reglamentos, etcétera, etcétera. Vamos a ver, yo siempre suelo decir: los resultados escolares son un buen síntoma de que un chico va bien o mal. Pueden ser un síntoma, pero no son la realidad de la formación de los chicos. ¿Eh? No sé si me estoy explicando con, con detención. Es decir, y sobre todo si estamos pensando en términos de sistema educativo, pero incluso a nivel de sistema escolar. ¿Eh? El rendimiento escolar, lo que hacen los alumnos a los 15 años, un día que vienen allí, se sientan en la mesa, sudorosos, y se ponen allí a escribir, y salen lo que sea, eso es interesante, bien, es un síntoma, ¿eh? pero evidentemente eso no es el pan nuestro de cada día, vamos a decir, eso no es evidentemente un dogma de, de nada, de manera que la importancia que le damos muchísimas veces a estas evaluaciones hay que revisarla, hay que revisarla. Es bien, es un síntoma. ¿eh? Ahora, evidentemente considerar que eso es, es, es fundamental, pues nos equivocamos, es que sé yo. Bueno, un síntoma, ya sabéis, los síntomas se curan en las enfermedades pues con una pirina, en fin, con cosas de otras. Se puede echar una pirina, en este caso al sistema educativo, pero de ahí no podemos pasar. ¿no? La raíz es otra. Hay que ir a otras cosas mucho más fuertes y mucho más densas. Pero aún así, aún así, nuestras evaluaciones son horrendas, la verdad. Estamos muy por debajo de la media y además es curioso que algunas regiones españolas eh, que tanto lucen de estas cosas estén incluso bastante más abajo que otras, que en cambio las pobres no. no dicen nada. Por ejemplo, Cataluña, un de, una desgracia. Y eso que han subido últimamente un medio punto. ¿eh? O sea, los resultados, todo, el, todo el área mediterránea es bastante mala, pero Cataluña incluida. En cambio, por ejemplo, el País Vasco, lo mismo que Castilla, pues tienen unas evaluaciones mucho más, mucho más altas. Es decir, que ya se están viendo muchas desproporciones entre las comunidades autónomas, lo cual es también un problemón, que forma parte del problemón que os dije antes. ¿eh? Encima. Pero bueno, Quiere decirse que efectivamente nuestras, nuestras evaluaciones, eh, los resultados son bastante maléficos y que ciertamente esto no, 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 no es lógico que siga así. Porque vamos a ver, ¿sabéis lo que yo considero más grave y lo que me parece que lo es? Eh? A lo mejor vosotros no estáis de acuerdo. Lo más grave de esto de los resultados es que en el mundo en que estamos viviendo hoy tú no eres lo que eres sino lo que pareces. Y entonces la propaganda de petardo que le estamos dando al sistema educativo español en el, en el escenario internacional es increíble. Claro, todo el mundo sabe. Y aquí esto es una, una porquería vamos estamos al nivel al nivel catastrófico de los países que en peor van ¿no? además si eso le sumas a otra serie de cosas pues evidentemente la gente la conclusión que saca es vaya ojo, para cualquiera en españa ¿no? es una cosa eh, es decir la imagen hace muchísimo la imagen es lo mismo que pasa con las universidades a nivel universitario nos pasa lo mismo en los rankings internacionales para que aparezca una, una universidad española en el ranking hay que remontarse de los 500 primeras hay que remontarse al número 300 y pico entonces, claro, evidentemente, eso es quién va a hacer caso de eso? quién va a traer aquí. ¿Por qué vienen? Pues claro, porque hay unas chicas que son bonísimas, unos chicos que no están mal, y porque hace un sol y la vida está todavía barata. Entonces, por eso vienen en Erasmus y por eso vienen estas cosas, ¿no? Pero no vienen aquí a aprender nadie con nadie. Es decir, que eso es una cosa obvia, y además, como llevo esos programas, me lo sé bien. Es decir, y luego son majísimos la gente que viene y todas estas cosas, y luego aprenden mucho más de lo que se creen. Y luego, el segundo factor por el que vienen clarísimo es porque tenemos, tenemos una cosa que es invalorable. Se llama el español, no el catalán. El español. También en Cataluña. También en Cataluña viene por el español. ¿Eh? Entonces, claro, obviamente, esto, eso, eso, esos dos factores son los que, los que hacen que efectivamente de vez en cuando dicen, oye, pues no, no nos va tan mal en el Erasmus. Oye, pues sí, pues hay gente que viene a España a estudiar, claro. Se lo pasan pipa y encima están baratos, es una cosa baratita todavía en comparación muchas veces con esos países nórdicos absolutamente carísimos, y encima aprenden una lengua, que eso sí la aprendan, sobre todo si se echan una novieta o un noviete. aprenden, no porque en la escuela les enseña nada, sino porque es la aprenden a, ese, a esos niveles mucho más de socialización. De manera que este, este es el problema, es que somos lo que parecemos, y, y claro, en la escena internacional eso es, es mortal de necesidad. ¿Podemos mejorar los resultados escolares? Sí, podemos mejorar los resultados escolares. Hay muchísimos capítulos para mejorar los resultados escolares, pero la primera condición es que no, que no nos obsesionemos con la importancia radical de los resultados escolares. Eso a mí me parece absolutamente básico. Adelante. Que Es que un poquito tarde. Profesorado español. Algunas comparaciones. ¿Cómo están los profesores en España? Fatal, todo el mundo. Bueno, que no. vamos a ver. Eso no es, es, esa cosa no se puede decir a nivel internacional. Porque todos los criterios comparativos nos desfavorecen. Es decir, ratio alumnos-profesor, por ejemplo. O sea, el número de alumnos por cada profesor. En España es muchísimo más, más positivo que en Alemania, que en el Reino Unido, que en los países nórdicos, etcétera. O sea, nuestra ratio, bueno, aquí estamos todavía. Estamos, si es que ahora, ahora con la crisis, hay 30 chicos por clase. Primero, busque usted un sitio donde hay 30 chicos por clase que yo, yo y te, hágamelo saber, porque yo quiero saberlo. ¿eh? O sea, que yo lo, habrá que verlo, primero. Y en segundo lugar, eso en un sitio concreto no demuestra nada, y sobre todo en, los sitios, en, las, en, las, en las escuelas públicas. El porcentaje es, es francamente bajo. Bajo, estamos ahora mismo en unos niveles de 13 a 15, 17 chicos por clase en muchísimos, en muchísimos centros de secundaria en España. Pues son niveles francamente bajos. En fin, no sé, seguramente que algunas sois madres. Enteraros y padres, enteraros un poco de eso y veréis que no, que no, que no tenemos escasez de proveedor. Lo que tenemos es que se ponen malos y no van, porque evidentemente tienen todos ellos un desánimo que les llega al cuello. Están muchísimas incluso amenazados ahora últimamente hasta por los padres. Hoy también venía algo en el periódico sobre eso. Tienen la vida difícil. En fin, todas estas cosas sí. Ahí ya podemos entrar. Y ausencias y cosas de estas. Pero la ratio a alumno-profesor, en todas las estadísticas de UNESCO, en todas las estadísticas de la OCDE, etc., es bastante positiva. Los salarios docentes, idem de idem. Idem de idem. ¿Por qué en el fondo muchos funcionarios públicos españoles están aguantando mejor la crisis que, la, que en la esfera privada? Porque bueno, porque son salarios bastante aceptables. Es decir, vamos a ver. Yo siempre pienso que no se paga nunca al profesor lo que debe, ni en la universidad ni en ningún sitio, porque es una labor inconmensurable la que hacen y evidentemente eso no tiene precio. Pero vamos a ver. Si nos vamos a los mercados internacionales, España está bastante por encima de la media, así como estamos muy por debajo de la media en resultados. Estamos bastante por encima de la media a nivel salarial del profesorado en la pública y en la privada, y desde luego en la pública seguro. Bastante por encima del nivel de países como Inglaterra, Alemania, insisto, países que además tienen una tradición bastante buena de cobrar bien el profesor, Italia mismo ahora mismo, etc. De manera que, entonces, eh, horarios y dedicaciones, bueno, ¿qué queréis que os digan? Vamos, los profesores se mueren de miedo a veces para entrar en clase, pero no desde luego por sobrecarga de trabajo, vamos, es decir que, cuando se armó, el lío que se armó aquí con lo de las 18 horas famosas. 18 horas es completamente habitual en la, en la mayor parte de Europa en, los, en la enseñanza secundaria, absolutamente habitual. Absolutamente habitual. Entonces, no, no, no hay una sobrecarga de horarios de los profesores españoles con referencia a los otros profesores internacionales. Yo, yo lo siento así. A mí me gustaría muchísimo todos estos números reducirlos y que, evidentemente, el profesor tuviera una vida más cómoda y más fácil. Pero yo creo que por ahí no van los tiros. La cuestión está en dignificar. Mucho más la figura del profesor de lo, que, de lo que está ahora mismo, que ha ido decayendo tremendamente en los últimos decenios. Ahí es donde está el drama. El drama estaba en que el profesor era un autor, alguien que tiene algo que decir. El profesor y el maestro, el maestro de escuela, de pueblo. Alguien que tiene algo que decir. Y ha pasado a ser, está llegando a ser, un absolutamente un don nadie, que llega al padre allí demostrándole que sabe mucho más inglés que él, si es que se dedica a dar inglés, o de, diciéndole al niño lo que tiene que hacer. En fin, lo estamos viendo todos los días en los periódicos, además que es verdad, además que eso yo he hecho investigación sobre ese punto concreto y lo sé, de manera, dos concretas las del que hice en el INCE cuando la evaluación de la, del comportamiento de los comportamientos escolares y últimamente también para la Comunidad de Madrid otra encargada por ellos, de manera que está clarísimo que no van por lejos tiros, tiros va en el desprestigio paulatino del profesor que tiene mucho también que ver con su propia formación etc. de manera que ahí es donde están las diferencias con otros países por ejemplo Finlandia, con Finlandia que ya nos gusta tanto con, por ejemplo con Finlandia, ahí es donde están las diferencias con otros países, en esos niveles eh, ¿En qué podemos y debemos mejorar? Superar sobre todo la desmotivación docente. Hay un grado de desmotivación extraordinariamente fuerte en la enseñanza, especialmente en la pública, en la, especialmente en la enseñanza secundaria, especialmente en la ESO, yendo por niveles de importancia, y evidentemente si no se procura eso no vamos a poder. Revisar en profundidad la selección y la formación del profesorado. Lo de la selección del profesorado en España ha sido una cosa de, de risa, absolutamente de risa. Ya sabéis vosotros que en las escuelas de magisterio... Lo, donde es más difícil, el profesor que tiene que saber más de todo, porque es el que tiene, podríamos llamar la nota de corte más alta, es el profesor de educación física. O sea que los que entran en educación física saben más matemáticas que los que van a dar matemáticas en la escuela primaria en España. Me seguís, ¿no? Es lo mismo que lo de la fisiología, ¿no? O la, perdón, lo de la, los fisioterapeutas, ¿no? ¿Eh? Este país, los genios están todos en fisioterapeutas, estudiando para fisioterapeutas. A ver si lo digo, fisioterapeutas. De manera que entonces es que son cosas... Increíbles, ¿no? Claro, desde que tenemos unos niveles de las notas de corte, etcétera, en las escuelas de magisterio absolutamente bajos y además con nada, pues ¿qué podemos perseguir? Evidentemente esto no, no tiene ningún sentido. Eh, eh, hay que revisar en profundidad la formación y naturalmente los programas formativos de los profesorados, con mucho, mucha más carga, por ejemplo, de cultura general, de humanidades, etcétera. No, no, no puede ser, no, no, no. falta absolutamente una formación de base en el profesorado español. Y que coste que, que hay buen profesorado en España, porque a pesar de todo la gente es buena y, y luego se, se aplican mucho y a muchos les interesa mucho la educación después, y te encuentras con casos por ahí en las escuelas de gente muy, muy maja, ¿no? O sea, muy maja y que funciona bien, pero muy difícil. Dignificar la dimensión social del profesorado es lo clave. Es lo, es lo clave. Recursos materiales, muy, muy deprisa. Aquí se está continuamente chillando, especialmente los sindicatos, de creo que, que, que con dinero se arregla todo. Con dinero se ha relato. Y ahora que, claro, que no falta el dinero, ya nosotros venía a salir con ese recado. Pero, desde luego, la cuestión es la siguiente. Los recursos materiales en España. Edificios. Tenemos una estructura de edificación en España, no creada ahora mismo, pero creada en los años anteriores, bastante superior a la de muchos países europeos. Aquí hay escuelas estupendamente hechas, francamente buenas. A mí me estoy refiriendo a escuelas primarias y escuelas secundarias. Edificios que, incomparablemente mejores, por ejemplo, que los franceses, donde tienen una estructura básica ahora mismo de, de edilicia, que llaman ellos, de edificios bastante, eh, bastante deficitaria. Porque además a veces son escuelas más grandes, edificios comparablemente mejor que los que hay en Alemania, bastante mucho mejor que muchos edificios ingleses. O sea, ¿Qué pasa? Que no solamente es eso, sino que el problema está ahí, en la segunda cosa, las instalaciones. Es decir, hágase el edificio y destruyase al día siguiente esa consigna. Que parece prevalecer en la mayor parte de las escuelas públicas españolas. Es decir, eh, quiere decir que, que los niños tiren las, las persianas al día siguiente, que tiren de cosas, que el suelo esté hecho una porquería. En fin, a nivel de conservación de edificios, que muchas veces de, de dependencia de los ayuntamientos, la cuestión cambia completamente porque el español es absolutamente indócil. Y los padres son los que enseñan, evidentemente, a que los niños sean indóciles y llenen de Coca-Cola las entradas de los centros, etc. De manera que ahí es donde está la diferencia. Claro, yo no pretendo que España en este sentido se parezca a Japón, donde uno entra en las escuelas que verdaderamente, es, yo no he conocido nunca escuelas como las japonesas. Es decir, es una cuestión que, bueno, ya ayuda el hecho de que hay que quitarse los zapatos antes e ir con chanclas, con unas zapatillas, pero el suelo es, aquello es cristalino, vamos, es una cuestión que no hay un solo papel en ningún sitio, pero estoy hablando de escuelas públicas, obviamente. Aquello es de un cuidado ya que se pasan. Vamos, quizás no haga falta que lleguen a estos niveles, pero vamos, la cochambre que ocurre en España, en edificios estupendos, con unos que se han gastado un, una pasta, en, a lo mejor en unas instalaciones deportivas ejemplares, y que a los tres o cuatro días están todas llenas de rayajos, y fatales, y el parque hecho una porquería, y la, la red de, 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 de baloncesto, de lo que sea, cayéndose a trozos, en fin, cosas de este tipo es completamente típico de la, de la situación española. Servicios complementarios, los comedores, la obsesión de España por el comedor escolar. España es un, parece como si las escuelas fueran un sitio para dar de comer a los niños. Esta es la, la realidad que nos hemos cargado en nuestro país. Mucha culpa de esta la tenemos los padres y madres españolas. Estoy mirando mucho a las madres, pero no, no solamente son ellas. Evidentemente, ese tufillo a cocina que hay en las escuelas españolas no lo tienen ustedes en ninguna parte. Los alemanes huyen de la idea del comedor escolar. Se han inventado todo tipo de cosas para no tenerlo. Ellos, concretamente, tienen una jornada mañanera, acaban las escuelas a la una o cosas así, pero porque están obsesionados de no tener nunca comedores escolares. No quieren comedores escolares, porque piensan claramente que aquello no sirve. Estoy, me parece, me estoy retrasando muchísimo. De manera que, el, lo mismo lo de los autobuses. Todo el mundo está ahora mismo creando escuelas de manera que se use lo menos posible el autobús. Bueno, pues aquí seguimos todavía emperrados en los autobuses. Encima los autobuses españoles de, de los centros son completamente curiosos en comparación a otros países, porque son autobuses de, de, de turismo, son autobuses normales que las empresas utilizan para otra cosa y alquilan a las escuelas. En este sentido el país que es un modelo y que es una gozada de Estados Unidos. Estados Unidos los, los famosos Yellow Bus, este, los famosos autobuses amarillos, estos que tienen allí están absolutamente adaptados a los críos, son como de la preguerra aparentemente, pero están perfectamente pensados para los niños en sus distintas edades, etc. Y se dedican exclusivamente a eso, nada más. ¿no? Entonces aquí, en cambio aquí cualquier autobús de estos de esto, que pasan a lo mejor, fácil dos horas, a lo mejor los niños, muchas veces, en el autobús entre ida y vuelta. ¿sí? Pues eh, eh, francamente, con las piernas pequeñitos, con las piernas colgadas, en fin. desastre total. Vamos a decir que no está pensado para eso y encima venga autobús y venga gasto en autobús cosas de estas. Los ordenadores, ya sabéis el drama de los ordenadores en las escuelas de España. Se encargan unas partidas impresionantes, nadie sabe utilizarlos, al día siguiente están allí todos los ordenadores en el almacén, siguen allí durante largo tiempo porque cuando vienen pues luego se estropean a los dos días, porque la falta de cuidado, el incivismo típico porque efectivamente la, la educación para la ciudadanía en España es fundamental, es absolutamente necesaria, pero no para enseñar comportamiento sexual ni coñerdezas, perdón, non, con la, con la presión, sino para enseñar a la gente a, a ser cívicos. Y a, y, a, y a no tirar las cosas, y a cuidar de un cable, y a no tirar los, las las cortinas, en fin, todas estas cosas, esto es lo que verdaderamente hace falta. En España. Recursos didácticos, pues estamos en una línea parecida. De manera que podemos decir, hay una desproporción entre lo que se casta en infraestructura educativa y lo que realmente luego pasa. con el tiempo, con el muy poco tiempo, con el último de las escuelas. Es decir, al principio son escuelas muy comparables, no solamente muy comparables, sino comparables por arriba a las escuelas extranjeras y en cambio nada. De manera que hay un, podríamos llamar un despilfarro, <laughs> bastante considerable en este sentido en comparación con otros medios. Hacen falta más medios. Bueno, pues quizás sí, pero habría que aceptar los siguientes cinco principios con lo que yo estoy ya casi hablando. Ponme otra vez el primero porque no lo he podido leer: que los recursos que necesitamos a educación no son desproporcionadamente escasos. En España, los recursos que dedicamos a la educación no son desproporcionadamente escasos. Segunda cosa, que desconocemos en gran parte las fisuras económicas del sistema. No sabemos por dónde se va el dinero. No se ha hecho realmente, no se quiere hacer realmente un inventario claro de por dónde se va el dinero a la basura de las escuelas en España. Que desconocemos en gran parte los aspectos más rentables. Por el contrario, no sabemos exactamente dónde metemos dinero que, evidentemente, rinda más que habría que concentrar nuestros esfuerzos en objetivos de calidad razonables y alcanzables. Es decir, en objetivos claros, alcanzables, no, no imaginarios, no estrafalarios. ¿eh? Y, por último, que hemos alcanzado por muchos años nuestro límite presupuestario. Ya podía haber empezado por ahí. Es decir, no hay más dinero, no hay más cera que la que arde. O sea, que se acabó. Es decir, no, lo siento mucho, pero es imposible extraer del bolsillo del contribuyente español un duro más. Estamos ahora mismo en una situación, de, podríamos llamar, de, de, de imposibilidad metafísica de sacar más dinero. Bueno, Problemas de funcionamiento, muchos y cosas de estas, pero ya voy, voy a callarme ya porque ya me parece que he hablado demasiado. Entonces, lo único que me voy a ir casi es al final. Eh, quería hablaros de la falta de liderazgo en España, de un montón de cosas de estas, pero es que muy tarde y yo creo que lo mejor es que, que me preguntéis algo ya a lo, como lo que queráis, el tema de la convivencia, que es muy importante. Eh, más, más, más cosas. Ya veis que, que hay muchísimo para hablar. Esto es, ¿a dónde mirar? Cinco puntos fundamentales de actuación. Vamos a dónde mirar. Hoy día estamos muy entusiasmados con los modelos internacionales porque estamos un poco convencidos por lo del PISA que hay que apuntar a otros sitios. Los modelos europeos tradicionales, que los tenéis ahí apuntados a continuación, eh, momento, pues son realmente importantes. Es decir, que efectivamente Francia, Alemania, etcétera, son países que nos pueden eh, dar muchas sugerencias, etcétera. Pero tenemos que partir de una idea clara: los sistemas educativos, como cualquier otro subsistema social, son inimitables. Porque dependen de su propio contexto. Es decir, en educación importa mucho más la maceta que la planta. La maceta que la planta. Es decir, nosotros no podemos aquí transferirnos la costumbre finlandesa. En primer lugar, porque es imposible. Ustedes piensan que Finlandia es un país que tiene apenas 7 millones de habitantes, que tiene eh, una población completamente homogénea. Sí. No se escapa por allí un moro ni loco, salvo excepciones. ¿eh? No hay absolutamente ningún problema de, 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 de compatibilidad. Y encima tienen la friolera de siete meses de invierno, ¿eh? donde no hay luz a partir de las 3 de la tarde. ¿Qué van a hacer los niños allí? El botellerío. Si allí no se puede hacer la botellerío, es imposible, absolutamente. O sea que no, no, no hay más remedio casi que ponerse a estudiar, es la única solución que tienen los niños finlandeses. Que encima, además, hay un ambiente estupendo. Y luego hay otras muchas más cosas que es absolutamente intransferible. O sea que es inútil pensar tal. Bueno, si uno se empieza. En fin, a mí lo que me asesora siempre es qué causa, no tanto lo que hay, sino qué causa que las cosas vayan bien. Esto es lo que hay que mirar, ¿no? no sé, ¿Por qué lo tienen buenos resultados? Entonces vamos a ir mirando y entonces uno se da cuenta de cosas que efectivamente uno puede aprender. Por ejemplo, todo lo referente al profesorado a la selección del profesorado, a la, a, 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 al ánimo que tiene, a la consideración social del profesor. En, que son, es exactamente lo contrario de lo que ocurre en España. Las notas más altas de los, de los, de los bachilleres finlandeses van a, van a hacer profesorado. Son profesores. Es exactamente lo contrario de lo que ocurre aquí. Y además hay como una selección tremenda, ¿eh? no, no creáis que estoy hablando de memoria. O sea, que, que sé si yo, puede, puede ocurrir perfectamente que cada 15 candidatos entre uno. ¿eh? cosas cosas así, así, que no no estoy hablando de, de de así rápido, de manera que los modelos europeos tradicionales, pues bueno, pues no. Tenemos el modelo norteamericano. Norteamérica tiene evidentemente muchas muchas deficiencias, pero evidentemente es una escuela muy vivaz, con muchísimas diferencias, efectivamente, por los distritos y los distintos estados, etcétera, pero es una escuela con un atractivo bestial. Entonces, pero pasa igual, es decir, que nosotros no podemos aquí improvisar de ninguna manera el ambiente norteamericano. Y aun así, pues Probablemente sería improductivo en nuestro país y sería raro, y hasta podría ser incluso dañino en, en algunas partes. Y así, así sucesivamente. De manera que podríamos decir que, que miremos a Finlandia u otras posibilidades, es difícil. Dejarme terminar simplemente por la idea de que hay que buscar nuestro propio modelo de educación. Tenemos que buscar nuestro propio modelo, naturalmente mirando de cara afuera lo, lo que hay, y sobre todo, quizá tener en cuenta estos cinco puntos fundamentales de actuación con los que termino, de una manera bastante telegráfica. Primero, elevar el nivel de esfuerzo colectivo de los españoles en materia de educación. Es decir, no se trata de una cuestión de las escuelas. El esfuerzo colectivo de los españoles en materia de educación, de todos, cada uno de nosotros, el esfuerzo colectivo en materia de educación, desde nuestra casa, sabiendo exigir adecuadamente, eh, sabiendo exigir tanto a los niños como a las autoridades, etc. Eh, poniendo eh, eh, nuestra ejemplaridad en educación, no hay nada como la ejemplaridad. Poniendo nuestra ejemplaridad por encima y por delante de cualquier otra idea. ¿no? que todo esto es clave. Segundo, reconducir de modo inteligente el proceso de descentralización. Ya he dicho antes que como esto no se reconduzca, verdaderamente no hay manera de hacer nada, de manera que esperamos que ciertamente haya alguna persona con ideas suficientemente válidas como para que esto, no digo yo que haya que ir a otro modelo o que haya que cambiar, no digo nada de eso, simplemente que eso hay que estudiárselo bien y mirar claramente que la descentralización en este sentido de la educación no ha sido para nada positiva, no tenemos hoy mejor educación que teníamos antes, en ninguna autonomía, de manera que esto no, esto no va, esto no funciona, esto no funciona y además estamos descomponiendo en realidad el sistema educativo español en fragmentos que habría que ver además qué validez tiene. Conseguir un verdadero y estable consenso educativo. Vamos a ver, ¿cómo no nos podemos poner de acuerdo en esto? Es que es de llorar. Es de llorar, pero si se está, está perfectamente claro dónde están las principales deficiencias. ¿Cómo es posible no ponerse de acuerdo? Me parece lamentable que los partidos políticos no lleguen a un acuerdo verdaderamente en materia de educación. Pero si está clarísimo que la LOC se ha fracasado por completo. Pues es una cosa que la ve un ciego. Pero si, a mí me, me deja perplejo todavía que hay algunos sindicalistas que... Que, están, que son absolutamente partidarios de la LOCSE como si fueran adolescentes. Vamos, es una cosa, enamorados adolescentes, es una cosa increíble. Me parece increíble porque después de tantos años, oye, que no son cuatro años, que son, estamos 25 años de LOCSE. Que sí, de pronto, ¿eh? Sí, que le... Es que qué pasa, que no nos no hemos dado cuenta de que eso no funciona. Y, y pues nada, es imposible llegar a un consenso de dónde están las principales deficiencias e intentar, evidentemente, que haya, quizás no, no, dejando libertad bastante a los centros, tanto público como privado. Bueno, pero evidentemente haría que recomponer unas estructuras que sirvan, pero que sean estables y que nos comprometamos a no tocarlas durante bastante tiempo. Pues no hay manera, no hay manera humana. Concentrar los recursos económicos en los aspectos fundamentales. Es decir, aquí hay despilfarro clarísimo en materia educativa. Vamos a ver si los pocos recursos que tenemos, ya que no vamos a poder tener más, los concentramos en los puntos fundamentales. ¿Cuál es un punto para mí absolutamente fundamental? Pues, naturalmente, la atención familiar. Si el primer factor de calidad... De los sistemas educativos, es el reforzamiento de la unidad familiar, de la atención de los padres con los hijos. Pues, evidentemente, si eso está, está cantado, pues, evidentemente, que sí, que se demuestre. En vez de boicotear ese punto, vamos a tener en cuenta que ese punto tiene unos efectos escolares como ningún otro. Y habrá que invertir ahí, habrá que invertir ahí en vez de otras cosas. A lo mejor vale la pena invertir mucho menos en edificios. ¿En serio? O sea, y en cambio, tener muchísima más fuerza en esta y conferir a los centros el más alto grado posible de autonomía responsable, responsable, es decir, controlable, evidentemente después, es decir, naturalmente, porque es la única manera de que, evidentemente, la gente tenga en educación una, un espíritu de colaboración y de, y, de, y, de, vamos, y, de, y de mejora. Bueno, la verdad es que tengo que pedir perdón, porque esto es casi insoportable, toda la sesión está tan larga que he hecho, y bueno, y, y, y la verdad es que lo siento, lo siento mucho haberme retrasado tantísimo. Nos queda tiempo todavía cinco minutos alguna pregunta o no sí, o sí, los sí, tengo ya pero, tan agotados pues, que no hay pues, manera. Bueno primero un aplauso. Por la... <laughs>